Bienvenidos, estamos en el programa, bueno, en uno de los programas que más me gusta, que es Guadalpimanús. Me gusta porque no hay nada más bonito que Guadalpimanús, ni hay nada más bonito que Marbella, ¿eh? Y me he traído una persona que no conocía y he conocido aquí, que merece la pena que ustedes conozcan y seguramente le conocen sobradamente. Y yo he descubierto una gran persona, un gran ser humano y un amigo, Pepe Carcelén. ¿Qué tal, Mariano? Oye, ha sido un verdadero placer, tío. Igualmente, un gran placer. Hemos coincidido en todo, bueno, menos en el pacharán y en el licor de hierbas. Por lo demás, bien, ¿eh? Por a lo demás, viene, bien. A mí me viene la vena Osasuna, Navarrico. Claro. Has dirigido el Osasuna, ¿no? Has entrenado el Osasuna. He estado 3 años en Pamplona, una ciudad excepcional y una gente fantástica. Y bueno, pues de ahí me aficioné al pacharán y bueno, pues continúo con la afición. Oye, hemos jugado el Santa Clara. ¿Te ha gustado el campo? Un campo complejo. Sí, se pueden complejo. Decir muchas cosas. A mí me ha gustado, ¿eh? Sí, un campo complejo. Lo he pasado muy bien, difícil, he disfrutado mucho contigo y con Ramón. Con mucho desnivel de altura entre el tee de salida y el green, o el green y el tee de salida, o la calle y el green. Un campo difícil de jugar. No había manera de poner los pies rectos, nada más que en el hoyo 1 y en el 18... Relativamente. Sí. Bueno, y luego la dificultad de una salida al centro de la calle de 200 o 200 y algo metros de dry. Y le estábamos pegando, ¿ves? Y te encuentras con que tienes 3 árboles justos en el centro de la calle que no te deja tirar a green. Un árbol solo ahí. Nos encontramos la única calle ancha y un árbol en medio. Y justo la tienes que poner por el lugar. No, el y campo, el paso era por ahí, había que pasar el árbol. El campo simpático, sí. Merece la pena. Santa Clara a mí sí, me señor. Ha sorprendido. A mí también. No lo campo, conocía. Campo exigente, ¿eh? Muy exigente. Todo hay que decirlo. O sea, un campo simpático, pero exigente. Donde tienes que colocar la bola en el sitio. Si no tienes la bola en el sitio, luego no puedes jugar el segundo golpe fácil, porque te obstaculizan 2 alcornoques o tal. Sí. Es complejo, complejo. Y desde luego, yo les recomiendo una cosa. Pidan un buggy, ¿eh? Porque si tienen que hacerlo andando. Cuando sí. Hemos llegado al 18 hemos visto lo que habíamos andado. Estaba allí al fondo, ¿verdad? Era una montaña. Desde el tee salía al 18 o desde el green del 17. Es espectacular. Es espectacular, ¿eh? Los diferentes niveles que estás viendo de las diferentes calles. Pero muy bonito. De Santa Clara. Ha habido imágenes de playa, y variados, de mar. Muy bien. Campo a mí me ha gustado mucho. Muy bonito y
y es recomendable para jugar. Has estado en 80, que está muy bien. Sí, bueno, he cumplido justito, pero he cumplido. Coño, pero en un campo nuevo, ¿qué más puedes pedir, eh? Ya, sí. Bueno, también hoy hemos tenido la dificultad del campo blando. Campo muy mojado. Parece, muy mojado, muy parece mojado. Que los últimos días en Marbella ha sido lluvioso. Es que estamos en y diciembre. Y las bolas, algunas de las bolas parecían setas incrustadas, como la tuya. Acuérdate que han grabado una mía que se había clavado al lado del se green. Se veía la parte de arriba de las setas, sí. Me han permitido sacarla, he utilizado las reglas... Bueno, muy favorables para mí. La bola empotrada en su propio pique y en calle, hay que entrompar y... Muy bien. No, me va a merecer la pena. Ahora verán a Ramón, que también habla Ramón Pons, el director del hotel. Hemos jugado los tres y a mí personalmente he disfrutado mucho en el campo y... A ver, estamos en manga corta, es el 1 de diciembre. Sí, eso sí. En eso, eso no hay aquí color. Hay es un 10 masiva. Aquí es un 10 masiva. Anoche hablábamos fantástica. En la cena de que cuando sales a jugar o en Albacete, donde tú vives, o sí, nosotros en Guadalajara, vas forrado de distintas capas. Distintas capas. Algo está sonando. Sí, igual. Ahora ya está, ya está. Y aquí hemos dudado de venir en pantalón corto a jugar, no nos hemos atrevido, sí, pero a partir de las 11 habíamos podido jugar de pantalón corto. Sí. Bueno, aquí hemos venido a hablar de toros, de bádminton. Coño, cuéntanos. De toros podemos hablar, de bádminton, a excepción de la chica de Marín, difícilmente, no tengo ni idea. De toros tampoco, pero me gustan. ¿Cómo llegas tú al golf, por cierto? Pues te voy a contar. Yo, en la época nuestra de la selección española, José Antonio Camacho y yo como seleccionadores de nacionales, pues teníamos dos o tres lugares habituales de concentración. Teníamos Montecastillo, teníamos El Saler. Yo aprendí ahí en El Saler. Y teníamos la tercera opción que habitualmente íbamos a La Toja. También un campo precioso, 9 hoyos pero preciosos. Y yo no jugaba al golf para nada. Entonces, bueno, pues estaba Miguel Ángel Nadal que jugaba al golf, estaba Pep Guardiola que jugaba al golf, estaba Paco Gémez que jugaba al golf extraordinariamente sí, bien pega, en aquella pega. Época. Y luego pues siempre se apuntaba un cuarto, Seri Barjuan, siempre había un cuarto. Entonces, pues ellos me decían, mister, vente que vamos a jugar algo. Y yo decía, eso es un juego que no, eso es un juego extraño, por no decir que era un juego para diferentes. No, es un juego para diferentes. Eso es lo que ha dicho Camacho, que no venía a Guadalpimanos porque este era un juego... Para gente que no sabía. Gente que sabía poco poder, como yo. Y bueno, pues yo hubo una época que pues empecé a acompañarles. Y les acompañaba tanto en la concentración del europeo en Holanda y Bélgica, en partidos anteriores, sobre todo cuando estábamos concentrados en El Salero, estábamos en Jerez, en Montecastillo, y les acompañaba. Y bueno, pues a mí aquello, pues. Lo veía, pero tampoco me llamaba. Hasta que, bueno, pues pasado esa época de la selección española, que me perdí lo mejor, porque íbamos durante 4 años, íbamos concentrados a los mejores campos de España y a los mejores hoteles de golf. Y no jugabas. Y no jugaba. Y justo pasan esos 4 años y yo marcho a Lisboa, al Benfica, y entonces... Dirigiste pues, el Benfica con el Camacho, Benfica, ¿no? Con José Antonio Camacho, y empiezo a jugar al golf. Empiezo a dar, no a jugar, a darle a la bola. Y me doy cuenta que aquello era un juego extraordinario, que me encantaba. Y yo decía, ¿pero por qué no habré empezado antes? Bueno, pues no, empecé en Lisboa. También es verdad que tuve la oportunidad de jugar grandes campos. Tuve la oportunidad de jugar Peñalonga, Quinta Mariña, en Sintra. O sea, campos de un nivel extraordinario. Y bueno, pues desde entonces hasta el día de hoy. Me encanta que soy capaz de jugar 36 hoyos o... Nos está marcando el tiempo la regidora. Sí, ¿no? Que nos queda ahí para cortar ahora, pero 36 hoyos, has disfrutado, te gusta el golf. Me encanta, es un deporte que ahora mismo lo disfruto muchísimo. Yo he acabado y estaba muerto y cuando estábamos comiendo diciendo, yo me había jugado 18 o 36 más. Nos rehabilitamos, estábamos muertos pero 2 cervecitas más y... Sí, yo ahora hubiera salido, lo que pasa es que ya el problema de diciembre es que no hay tanta luz y entonces se nos acaba enseguida. En esta época es un poco complejo.
Pero merece la pena, merece la pena. Vamos a tener que hacer el circuito profesional. Sí. ¿Cuál es más corta? Con 14 horas de luz y donde vayan los profesionales vamos nosotros. No, ¿por qué no has hecho un programa siguiendo al circuito profesional americano? Y jugamos, oye, me acabas de dar una idea. Jugamos todos los días a 28 o 30 grados y con 18 horas de luz. Muchas gracias, Sepúlveda, muchas gracias. ¿No? Y además con campos que son lisos, no como el que hemos jugado, que era una faena. Sí, la verdad es que hoy ha sido un poco complicado. Oye, comentarte una cosa, consejos extraordinarios. Guadalupe Manús, a ti te está encantando. Extraordinario, wow. La verdad es que hacía tiempo que no estaba en un hotel de la calidad y la categoría como Guadalupe Manús. Ha quedado grabado y lo vamos a utilizar y repetir, porque Pepe Carcelén ha dicho que es un... No, es verdad, no, pero no lo digo porque hayamos venido. Es que esta mañana he publicado en Instagram una... ¿Ah, sí? Sí, he publicado una foto a las 7:20 de la mañana. Nos hemos levantado muy pronto para jugar. Bueno, eso, yo me encanta madrugar cuando tengo que jugar al gol. El resto no tanto. No, el resto no tanto, pero cuando tengo que jugar al gol no me importa. Pero esta mañana había una foto extraordinaria a las 7:20 de la mañana en el amanecer de Marbella, ese cielo rojizo con las nubes esas iluminadas, el mar al fondo y desde la terraza del hotel, de la habitación, era una foto magnífica. Lo vamos a poner para que lo vean, te la voy a robar la foto, ¿te parece? Sí, sí. Y la ponemos. Hatame, un restaurante que ha cerrado y volverá en marzo, pero que es un extraordinario. El año que viene lo probáis, tu mujer en carne, que es un encanto, y tú, la brasserie, que nos toca luego, ¿no? Y ayer tomamos la trattoria. Por cierto, tienes que hacer una pizza con mi hija luego. Sí, pero me da vergüenza. Nada, da igual, se puede después superar. Escúchame, después de la cena de anoche en el... La trattoria Il Mare. Trattoria Il Mare es absolutamente imposible intentar hacer nada, porque la verdad es que la cena era... Yo hoy le he dicho al maître, a José Antonio Sepúlveda, que no había comido en mi vida, ni siquiera cuando he estado en Italia, he estado en Milán, he estado en Turín, he estado en Roma, había comido comida italiana de la calidad que comía anoche. Impresionante, de verdad. Esta publicidad la vamos a guardar, empaquetar y la vamos a lanzar constantemente, que un divo de Il Mare, Pepe Carcelén, lo ha dicho. No, pero es la verdad, ¿eh? No es cierto, ¿eh? Es una cosa extraordinaria. Además, me sorprendió porque yo no había comido el plato con trufa, con setas del momento y... Genial, genial. Y la pasta, que extraordinaria, de verdad. Recuerden eso, ¿eh? Y recuerden también Dublin House, que es un clásico en nuestra vida. Está en Guadalajara. Vais a venir en carne y tú. Justo al lado del ayuntamiento, en la Plaza Mayor. Ahí empezamos. Merece la pena que lo vean. Cuídense, volvemos ahora mismo. Chao.
Escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos, cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Próximo torneo de Green City Golf, 22 de diciembre en Golf Valdeluz. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de vuelta y estábamos hablando de muchas cosas, pero yo te tengo que contar, por cierto, si quieres venir, que lo hablábamos ahí mientras que veíamos los consejos. Tenemos un torneo el día 22 de diciembre, que yo creo que va a salir un tiempo espectacular en Valdeluz. Valdeluz es un campo magnífico, planito, planito, que está muy bien. Sábado 22. Y pronto. 22 de diciembre. Y pronto, me refiero. 10 de la mañana. Tengo una cena el día 21. No llegas. Tengo una cena con... Somos 5 matrimonios. Y es cena oficializada del día 23. Pero este año, el día 23 es domingo. Entonces, donde la hacemos habitualmente, que es un restaurante en Albacete, el 23 está cerrado. Y entonces, la hemos pasado, porque el sábado día 22 está completamente lleno, el 21 viernes.
donde cenamos y luego, bueno, pues viene un grupo de ranchera mexicano. Y, eso es una fiesta directamente para vosotros, ¿no? Y solemos acabar a las 5, a las 6 de la mañana y de aquella manera. Pero a las 10 llegas al torneo. A las 6 de la mañana. Albacete, Guadalajara en 3 horas te los no, echo. 4. Igual en 2 horas y cuarto, 2 horas y media lo puedo hacer, pero. Puedes hasta calentar, ¿qué más quieres, joder? El problema es que la Guardia Civil me pare y me meta a la cárcel. Y me diga, oiga, ¿a dónde va usted? No voy a jugar a Valdeluz. No, usted va a la cárcel. Puedes jugar por un coche. Puedes jugar por cestas de Navidad, jamones. 4 días. ¿Cómo jugar por un coche? Hoyo en uno. Ah, hoyo en uno, claro. Hoyo en uno. En el anterior ya torneo. Ya tengo un hoyo en uno con 560 mouse. Ah, es verdad que me lo contaste. Sí. Que eran dos palés de mouse, te dos tocaron, palés, ¿no? De mouse, Green City Golf hace unos torneos espectaculares. Estuvo Víctor Sánchez del Amo. Sí. Es veterano del Madrid igual que tú y disfrutó mucho. Y además se jugó el hoyo ciego, porque se jugó con estacas alrededor del green. Y saliendo a oscuras también desde el tee, con estacas. Sí. Qué dificultad, ¿no? Y ganó un señor con una copa en la mano unas horas antes, diciendo, yo voy a ganar esto y tal, y lo ganó. O sea, que tenía la copa en la mano izquierda y el palo en la mano derecha. Exacto, marcó el swing perfecto. Es que eso es lo que hay que hacer. Tener algo en la mano izquierda que te contrarreste en la mala acción de la mano derecha. Green City Golf, no se lo pierdan. 22 de diciembre, 10 de la mañana, inscríbanse porque merece la pena. Y hay muchos torneos por delante en el 2019, pero este, el último torneo del año, merece la pena. Merece la pena que vayan. Escucha, pues igual cojo a los mariachis y me voy con los mariachis incluidos a jugar el torneo directamente. A ver si va a ganar el coche algún mariachi con el sombrerito y todo. Bueno, tenemos, y también Golba de Luz. Golba de Luz es un campo espectacular. No lo he jugado todavía, ¿eh? Y mira que me han hablado gente de compañeros de Albacete y que han estado en Valdeluz y me dicen, pues tienes que jugarlo, pues merece la pena. Oye, ¿qué tienes por delante para los próximos meses? ¿Qué estás pensando? ¿Tendrás ofertas, posicionamientos? Hemos tenido ofertas después de dejar la selección de Gabón. A finales de octubre decidimos abandonar el barco de la selección africana. ¿Puedo preguntarte cómo lo has pasado en África? Sí. Bueno, sí. Es una experiencia bonita, pero peculiar. Un país con una dificultad, bueno, pues una vida subsahariana, complicada, para la gente. A mí me contabas que tomarte una tortilla francesa. Sí. Una Coca-Cola era, ¿no? Una cerveza, una Heineken. Coca-Cola es que me las tienen prohibidas. ¿Un café solo? Euros. Sí, un café solo, una tortilla francesa y una Heineken. Sí. Que estás en Gabón, se supone que tenía que ser más barato, pero todo lo contrario. Bueno, no sé cómo debería ser, si más barato, más caro, pero lo que es restaurantes de hoteles de nivel europeo o nivel europeo mundial, tampoco vamos a poner. Pero eran de 14 habitaciones, o sea que tampoco hay mucha gente que vaya a Gabón, ¿no? 14 habitaciones. Va gente francesa de negocios. El resto, muy poquita gente que visite Libreville o que vaya de negocios. España me parece que tenía oficina de una empresa multinacional y abandonaron. Y el resto, pues son empresa francesa. Curioso, ¿eh? Pero súper caro. Una habitación sin derecho a desayuno o sin derecho a nada, 250 euros en la noche, a hotel africano. ¿Y estuviste 2 años ahí? 2 años. A 250 euros la noche. Bueno, no sé si a la federación, claro. o al país o al ministerio, a quien corresponda, le sería ese precio. Nosotros, lógicamente, no pagábamos ese precio, o sea, ese dinero, porque los gastos de estancia los pagaba el Ministerio de Deportes o el quien corresponda a la Federación. Pero sí, ha habido algún momento que ha habido que pagar la habitación. Pues solo dormir sin desayuno, 250 euros. Si es dormir y desayuno y tal, pues
480 euros la noche. 480 euros la noche. La habitación subsahariana africana. Increíble, ¿eh? Sí. Habéis estado en China también, ¿no? Sí. Antes de Gabón. Otros 3 años en China. La verdad es que no tiene nada que ver. China es un país mucho más desarrollado en la vida del día al día. Y a mí personalmente los 3 años de China me han parecido 3 años fantásticos en cuanto a todo, en cuanto al estar, en el fútbol no tan desarrollado tal vez como Gabón. No, tampoco es que Gabón sea una potencia mundial, una potencia, ¿no?, mundial, pero más desarrollada. Pero habéis jugado la final de África, que tienes ahí una historia que me la has contado hace un momento. Sí. Que no sé si se puede contar. Sí, sí, se puede contar perfectamente. Además no es obstáculo para nadie. Nosotros tuvimos un problema con el último partido de la final con Marruecos, donde sufrimos un problema digestivo prácticamente toda la expedición. Y 14 personas más, decías. No, en principio yo creo que afectados estuvimos casi todos. Lo que pasa es que hubo 14 personas muy afectados y un servidor súper afectado. O sea, más para allá que para acá. Más para allá, es decir, pensando. A las 4 de la mañana el doctor me dijo, mister, al hospital. Le dije, no, al hospital no. Yo no. Que sí, acá al hospital, que si no. Que me metas en un avión que me llevas a España. No, pues yo un avión y para España, por favor. Sí, no. Una situación bastante. Hubo una denuncia a FIFA que no llegó a intervenir. Dejó pasar el tiempo y no se llegó a intervenir. Pero. Es un fútbol distinto, ¿no? Para ti, para mí. África. Y para 50.000 personas que acaban de ir. No, perfectamente, vamos, pero no tengo ningún problema. Es que, no, es conocido. O sea, tampoco tengo nada que ocultar. Es la realidad y pasó y sucedió y está ahí. Y entonces, sí, salvaste la vida. Como tampoco tengo nada que ocultar, porque si no hubiera ocurrido estaría mintiendo y sería un bellaco porque estoy mintiendo, pero como es la realidad y que pasó y que está ahí. Y hubo 3 jugadores que no pudieron jugar en el partido crucial porque estaban afectados y no pudieron salir del terreno de juego. Y a los 14 minutos hubo que sustituir a un jugador porque tampoco podía estar. Pues, bueno, ahí estamos. Hay muchas cosas que contar. Oye, yo te tengo que contar. Hay otro campo en Guadalajara, ¿eh? A la derecha de la carretera, Golf de Luz. Tenemos que jugarlo, pero luego al día siguiente tenemos que jugar La Bestia. Y a eso marca. Como Santa Clara. Sí. La Bestia. Es Cabanillas Golf, La Bestia. Ah, sí. Bueno, he oído hablar de los dos campos. En Cabanillas creo que este año se ha jugado el torneo de Alps, o sea, Tour. No, y aparte creo que se ha jugado la Copa Federación de Castilla-La Mancha. También Cabanillas. Ahí. Sí. Es un campazo, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que, bueno, 14 hoyos con agua. Bueno, que eso ya ayuda, bueno, sí, a darle vidilla al tema. No tienes sed en ningún momento. Estás sí. Hidratado en todo momento. Pero se disfruta mucho. También con un gran restaurante que ahora lo lleva mi amigo, es el dueño además de Cabanillas Golf. Mi amigo Antonio, que es buenísimo y que lo está llevando muy, muy bien y que merece la pena visitar. Y además tenemos más cosas que les vamos a contar, pero a la vuelta, volvemos enseguida. Y además les vamos a enseñar zonas distintas de Guadalpín Banús que les va a merecer la pena. ¿Nos vamos a la playa, te parece? Vamos. Cuídense, no se me vayan sin ver los consejos. Volvemos ahora mismo. Escuchas Coaching Golf Radio. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos, cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencitygolf.es.
o en el teléfono 949-870-170. Próximo torneo de Green City Golf, 22 de diciembre en Golf Valdeluf. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Qué dura es la vida en Marbella en diciembre. Manga corta, un paisaje espectacular. Ramón, habla tú, macho, que a mí me da la risa. Hombre, es que vosotros que venís de fuera tenéis que apreciar un poquito lo que tenemos aquí. Esto Ramón es España Pol, también, el director de Guadalupe Marús, que ustedes ya lo conocen. Qué maravilla, macho. Has visto, y no es África, ¿eh? Es Europa, ¿eh? Es Europa. Bueno, te voy a decir una cosa. En África hace bastante más calorcito que en Marbella, ¿eh? Ya supongo. En África en estos momentos estamos a 46 o 47 grados. Y un grado de humedad de 100%, o sea que... No, aquí se está mejor, ¿eh? Sí, bastante aquí mejor. Aquí se está bastante bien, incluso en invierno. Incluso y además la comida bastante mejor. Que ¿eh? ¿Os ha gustado? Extraordinario. Extraordinario. No, y además por una tortilla francesa no cobran 68 euros como en África. Estamos más apañados. Dejémoslo estar. Has disfrutado el campo, ¿no? Mucho. Muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Un poco enrevesado, ¿no? Un poco ondulado, ¿no? Yo creo. Hemos recordado todo tipo de abruptos y duros insultos en determinado momento. Yo creo que Mariano no sabía cómo ganarnos y nos ha puesto una emboscada ahí. Sí, entre eso y que nos ha hecho empezar de madrugada, que, sí, que estábamos dormidos. Estamos dormidos todavía. Hacer el programa porque se nos va la luz, es diciembre. Ya, es verdad. Oye, ¿qué tenemos por delante, Ramón? ¿Tienes una fiesta ahora buenísima el 24, el 25, el 31? Sí, pues mira, nosotros, bueno, lo normal, ¿no? El 24 tenemos una cena de Nochebuena, que ya está completa. El 25 hacemos un brunch de Navidad. ¿Completa? Sí, ya está completa. Sí. O sea, que tú y yo que no estamos apuntados, me parece que no tenemos lugar. Bueno, escucha, aquí igual en la playa, ¿no? Sabemos un sitio. Una mesita aquí en la playa no cuadra, ¿o qué? Ya os pondremos en algún lado. El 25, el día de Navidad, tenemos un brunch al mediodía. Y el 31 tenemos la gran gala de fin de año, ¿no? Que 31 también tenemos hasta arriba. Hasta arriba, sí. Y aparte de eso, pues tenemos muchas cenas de empresa. Mira, el próximo miércoles seguramente haremos el récord de, por lo menos desde que yo estoy aquí en el hotel, porque vamos a dar 600 cenas, ¿no? ¿600 cenas? Sí, porque tenemos diferentes cenas de empresa que han coincidido y entonces llenamos todos los restaurantes, los bares, los salones, todo. En diciembre. Ramón, tu casa me ha parecido un hotel fantástico para
para equipos o selecciones nacionales para venir a hacer un stage de tanto de pretemporada como de, hombre, igual en pretemporada, conocido en España, en verano tal vez no, porque esto puede estar hasta la bandera, pero sí en la época de enero, diciembre, o sea, enero, febrero, diciembre, puede ser un lugar fantástico para venir. Sí, y hacer un lugar, una pretemporada en Marbella extraordinaria. Temperatura, hotel extraordinario, la comida. Me alegro de que te haya ¿Has tenido ya varios? Efectivamente, tenemos. Habitualmente tenemos. De hecho, sí. Ahora en enero empezamos, tenemos primero el estándar de Lieja, después tenemos el videotón. Con Michel Prodhomme. Con Michel Prodhomme, efectivamente, sí, eso es. Sí. Ya estuvieron aquí el año pasado y este año repiten. No me extraña, que repitan. Y hacen, bueno, y hacemos estas de estos, hemos tenido algún equipo chino, como te he comentado, hemos tenido equipos rusos, de Europa del Este. Es que en Marbella, en invierno, hay muchos equipos que lo eligen por eso. Claro, hay varios equipos en campos de fútbol cerca. Sí, no, luego la calidad de hotel, la calidad de habitaciones, la comida, no me parece, no me sorprende absolutamente nada. Me parece que es un lugar extraordinario para, para venir. De hecho, nosotros hace ya pues 6, 7 años habíamos elegido Marbella para venir a hacer un, en estas pero fechas. No aquí, ¿no? No, bueno, en principio habíamos elegido Marbella, al final no pudo ser Marbella. Debió de haber algún problema con el tema hotelero, no sé exactamente cuál, porque no tengo conocimiento de cómo fue. Y al final aterrizamos en Jerez vía Marbella, o vía Málaga. Pero sí que es verdad que a mí me parece que es una zona extraordinaria. Y después de conocer Guadalpín Banús, me parece que es un lugar extraordinario para hacer... Tú lo has dicho, quieres traer una estafa aquí. Sí, sí, me parece un lugar extraordinario. Pues me alegro de que os haya gustado. Y aquí os esperamos, con los brazos abiertos. Oye, yo tenía que contaros otra cosa. Hay otras zonas en España, hay otros climas. Albacete. Albacete, sin embargo. Con 3 o 4, 5, 8 bajo cero, que hace un frío que vela. Pero también existe Burgos, que no está también, mal. También, ¿eh? Sí. Sí, y hace fresquito también. Hay un sitio especialmente que quiero mucho en Burgos, que es Río Cerez. Bueno. Yo os voy a llevar a jugar con Ander Martínez, que es su director, que es un encanto de tío de nuestro estilo, más joven, pero... Y además profesional, le pega muy larga, muy, muy larga. Más que yo. son lo que deprime un poco, Mariano. Pero luego nos va a decir que comamos una oferta que tienen, de lechazo. Oh, qué maravilla, lechazo. Qué maravilla. Aquí en enero, por ejemplo, comerse un lechazo. Eso en ese clima es fantástico. 50 euros, jugar, el campo, el lechazo, qué más se puede pedir. ¿Qué más se puede pedir? Pero que no puedes, no quieres tomar el lechazo. 25 euros jugar al campo, ¿eh? Un campo que ha sido sede del 30 y el 31, del 30 y 31 campeonato de España de la PGA, nada más y nada menos, ¿eh? Un campo de 18 hoyos en ese 18 precio. 18 hoyos en ese precio. Y está a 4 minutos de Burgos en coche. Genial, que mira que hay hoteles, hombre, y sitios donde ir, ¿eh? Y si encima piensas un poco la oferta gastronómica, pues que merece la pena. Pero, oye, merece la pena. Es que mira, que yo juego sábado y domingo, pero a partir de las 2, 20 euros. Sí. 20 euros jugar ese campo. Por cierto, es planito, ¿eh? No, sí, nada que ver con lo de hoy. Nada que ver con lo de hoy. Es que en Burgos todo es plano. Cualquiera. Merece la pena que vaya a Río Cerezo y vamos a ir. Os voy a invitar, además, porque Ander va a estar encantado de recibiros. Pues seguro que iremos. Y merece la pena. Y también merece la pena una cosa que... Bueno, hay una revista muy buena colombiana que merece la pena que leáis, que es Soy Golfista. Evidentemente no habla de toros, habla de golf. Soygolfista.com.co. Os registráis ahí, os llega el correo. Fantástico. Unos artículos buenísimos. De vez en cuando hay alguno mío, bueno, todos los meses... Hay algunos buenos, hay algunos regular. Y algunos mejores. Si mejor no hablamos. Y algunos mejores. No hay ninguna revista perfecta. No, me tiene a mí. Entonces, merece la pena que la leáis y hombre, a mí de vez en cuando. Seguro, y se nos acaba el tiempo. Volvemos, ya. Chao. Chao. Lo hemos pillado bien, ¿no? Escuchas Coaching Golf Radio.
En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Pues estábamos hablando, mientras que veíamos los consejos, que los habéis visto y que son muy buenos, hablando de si te sacábamos alguna anécdota de esas que tienes por ahí escondida, de las que se puedan contar o de las que no se puedan contar, ¿verdad, Ramón? Si no se puede contar, si haremos como que no la oímos, no pasa nada. Total, no te va a ver nadie, o sea que... No, ya, bueno. imagino que esto es una cosa, es un menace a Troyes, claro. Y no tenemos tampoco muchos problemas. No, bueno, anécdotas en el fútbol tienes de todo tipo y de todos los colores, o sea que... Y nosotros, yo personalmente, pues las he tenido desde llegar... a un partido y estar un equipo formado y empezar el himno y de repente te dice el preparador físico: Pepe, que solo tenemos 10. Digo, ¿cómo que solo tenemos 10? Sí, que solo hay 10. Digo, pero que no puede ser, que somos 11. Que no, que somos 10. Sonando el himno de Gabón. Y, ¿pero qué pasa? No, porque falta uno. Y de eso que giras la cabeza y miras hacia la sala de vestuario y había uno, efectivamente. Bueno, pues se había atrasado el chico porque le había un apretón al baño y estaba ahí esperando a que sonara el himno para incorporarse. Pues, bueno, mala suerte. El pobre. Pero el susto lo pasasteis, fatal, ¿no? El susto cuando, hombre, ten en cuenta que tú en ese momento estás viendo el equipo y estás formado con 10 y dices, pero ¿qué pasa aquí? Fernando, tu preparador físico, ¿no? Sí, Fernando Gaspar, sí. Me dice, Pepe, tenemos 10, vamos a jugar contra 11, digo, pero ¿qué estás diciendo, bobo? Que sí, que somos 10 contra 11, digo, ¿por qué no puede ser? Que sí, y ya miras adentro, sí, es que el que te falta estaba, bueno, pues, estaba en el baño y además con un agravante, estaba en el baño y el niño que salía de la mano también, no creo que fuera al baño, pero estaba esperando en la puerta del baño y estaba los dos cogidos de la mano en la puerta del vestuario para incorporarse. Pobre. Al niño le dio una mala pasada. Sí, claro, claro. Pero esto lo has tenido en Gabón, lo has tenido en Gabón, China. En Gabón. Bueno, y en la selección española
hicieron, acuérdate, el Mundial de Corea. Sí. Fue la selección española hemos tenido el famoso Mundial de Mitchell, ¿no? No fue el Mundial aquel que... No. El Mundial de Corea, nosotros desgraciadamente tuvimos la actuación... Bueno, tuvimos a Joaquín, pero tuvimos la actuación de un árbitro Al-Ghandul. Un árbitro egipcio, sí. Que el presidente de una firma comercial coreana, presidente de la Federación Coreana de Fútbol, pues parece ser que hubo, porque no es que a mí no me preocupa decirlo, porque además se demostró que había habido un incentivo por parte del presidente. Sí, se demostró sí, eso. Sí. Qué barbaridad. No quiero decir la marca porque tampoco tengo mucho interés, una marca de coches, y un incentivo a un colegiado y a un árbitro, a un asistente de Fiji, y nos dejaron fuera de las semifinales del Mundial. Sí. Aquello no es tan anecdótico. Hubo un gol de Morientes, un gol de Iván Elguera y un gol de Rubén Baraja, y al final terminamos 0-0, nos eliminaron a los penaltis, pero con tres goles que con el paso del tiempo parecía que eran legales y que en esos momentos pues no fueron legales. No estaba ni el VAR ni las cervezas. Estábamos sin VAR y sin cerveza. Y nos mandaron para casa. Sí, pero, no, y además tuvimos anécdotas porque... Estaba esta chica el nombre se me ha ido, que trabajaba para Televisión Española en los deportes, que le ofrecieron un perro pero un perro pequeñito para comérselo. Y dijo, no, yo no me lo quiero comer, yo quiero que me dé los papeles, que me lo lleve a España. Y le hizo los papeles, hacía los telediarios de Televisión Elena Española. Jiménez. Elena. Puede ser Elena. Sí, la hemos tenido en el programa hace... Sí, pues puede ser Elena, sí. Y le... con Paco Montes de Oca, ¿eh? Eso es. No era Elena, ¿no? No, a Elena le conozco, la mujer de Paco, ¿no? Era la hermana de este que también ha sido periodista de Televisión Española, ¿cómo se llama? Pero no se lo comió el perro y se lo llevó a casa. No, pidió los papeles y los gafas, pero le ofrecieron un perro para comer, o sea, mire, le regalamos un perro y para comerlo y tal, ¿no? Mil anécdotas hemos tenido de esos estilos. Pero bueno, también has dirigido el Madrid. Sí. Gracias a... Nosotros hemos disfrutado cuando... Tres veces he dirigido el Madrid. Cuando lo han dirigido ellos. ¿Habéis estado en Madrid? Tres veces. Estuve la primera en el 93. Fui campeón de la Copa, de la Supercopa y subcampeón de la Liga con un atraco importante en Tenerife. Por un árbitro turolense. El Barcelona se lo llevó. Sí, ganó 1-0 a la Real Sociedad. Una de aquellas dos ligas que perdió el Madrid. La primera la perdió con Leo Benhacker y la segunda la perdimos nosotros con un atraco importante. De todas maneras está en YouTube, ¿eh? Puedes pinchar Real Madrid-Tenerife, temporada 93-94, y hay un remate de Zamorano de cabeza y hace Tony, un central del Tenerife, hace así. Una parada extraordinaria, no, pero no era portero, era central. Y bueno, y luego una segunda acción donde Alfonso Pérez Muñoz se va solo ante Agustín y Agustín lo dribla y Agustín le coge el tobillo y dice al árbitro, no, siga, que ha salido fuera. Sí. Alfonso y Pavón lo vamos a tener en febrero. Alfonsito Pérez Muñoz y a Paquito Pavón. Sí. Os vais a pasar bien, son dos personajes. Sí, Alfonsito debutó con nosotros en primera división. Él venía a ser olímpico en Barcelona 92, que fueron campeones olímpicos. Y él con Mikel Lassa y los dos. Ese año fuimos campeones de la Copa, campeones de la Supercopa y subcampeones de la Liga en ese partido aciago de Tenerife. ¿Y cuáles han sido las otras dos ocasiones que has estado en el Madrid? Y luego he vuelto con José Antonio Camacho las dos veces. Una con Lorenzo Sanz. Estuvimos 21 días, no llegaba a empezar ni la pretemporada. Ah, fue aquel año famoso que pasó algo, no sé qué pasaría. Pagaré que de Lorenzo Sanz, ¿no? No, nosotros firmamos con Lorenzo y tenía de vicepresidente al abogado que luego fue presidente del Madrid, a este chico, ¿cómo se llama? Que luego ha sido presidente del Madrid, antes de Florentino. Estamos ahí todavía. No me acuerdo. Bueno, y nos ganó las elecciones
Entonces nosotros fuimos, empezamos con Lorenzo y estuvimos 21 días. Hubo una serie de encontronazos y dejamos el club antes de empezar. Y luego en la época, en la tercera época con Florentino. Aquello vino todo mal rodado y necesitaríamos como 10 programas para contar. Cuando te vienes otra vez el año que viene, ¿no? Sí, 10 programas para contar el cómo y el por qué. Y yo creo que hay mucho que decir ahí. Sí, ¿eh? Sí. El Madrid tiene que ser complicado, ¿no? Tiene que ser un equipo con muchas presiones. No, bueno, la presión, te voy a decir una cosa, la presión es la misma para un equipo del fondo, o sea, el equipo que está peleando por seguir en primera división que por ser campeón de Liga y que ser campeón de Europa. O por en segunda división estar primero o estar el 22. ¿Quién complica el tema de las presiones? Pues, al final lo complica las personas que la complican y los que no están por la labor de ser honestos, de ser sensatos, de trabajar y bueno, pues un poco... Sí, el fútbol se complica trabajar. Con arreglo a la falta de sensatez en los que dirigen el fútbol. Estamos en tiempo. Yo os voy a contar un consejo rápido. Mi negocio web, las mejores redes sociales que hay. Llevan la de Guadalupe Manús, llevan las mías personales, llevan las de Coaching Golf Radio. ¿Qué más puedes pedir? Arte Nogal. Y un montón de gente más que ahora mismo no me acuerdo porque me he quedado en blanco por las prisas. ¿Cómo? Río Cerezo también, es verdad. Me lo han dicho desde Regidora, me lo ha comentado. Oye, que os quiero mucho, que volváis por favor y que nos vemos en el siguiente programa. Ramón. Venga. Volvemos desde Guadalpín Manús y con este tiempo en diciembre, es una cosa espectacular. Gracias por estar ahí. Chao, chao. ¿Ya? ¿Ya está? ¿Le ha gustado? Hola, 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 hola. Es un bicho asesino. Hola, bienvenido a... ¡Guadalpín Manús! Bienvenido a Coaching Golf Radio y Televisión. No hay nada más bonito que Coaching Golf. Bienvenido a Guadalpín Manús. Descansa, disfrute golf. Y hay una mosca volando por aquí. ¿Mosca? No, es una mosca, es un bicho asesino. Es un bicho asesino. Es un bicho... Es que acaba... Venga, Pepe. Hostias. Yo no soy Joaquín, ¿eh? No sé yo chiste, Yo de chistes también soy más malo que... No se me quedan. Alguna putada. Tres tristes tigres comían trigo en un trigal. No, pues seguimos hablando de lo... Estoy aburrido de los áfricos africanaos. ¿Eso lo puedo sacar? Sí. Vale, escuchas venga. Coaching Golf Radio. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf.
y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. ¡Te sorprenderás! Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos, cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencitygolf.es o en el teléfono 949-870-170. Próximo torneo de Green City Golf, 22 de diciembre en Golf Valdez. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15,
Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.